Continuamos en Sur FM, la radio del sur. Te lo comentábamos en el día de hoy. Por agenda no podía ser a las 11 de la mañana el espacio del Ayuntamiento de Pájara Informa. Lo realizamos a las 12 de la mañana, un poquito más tarde. Pero lo importante, como siempre digo, es que estés informado e informada de lo que acontece en este municipio de Pájara, que es donde residimos y donde habitualmente siempre te informamos de lo que acontece. Conmigo, a mi derecha, empiezo por las señoritas, alcalde. Raquel Acosta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y también Juan José Viera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, comencemos, si les parece, hablando del programa de Navidad. Se presentaba en el día de ayer. También tengo que pedir disculpas, lo dice a la audiencia, a los concejales que también iba a ir, pero por circunstancias del coche se nos picaba esa goma en pleno recorrido y no podíamos acudir. ¿Cómo estuvo esa presentación? ¿Quién quiere comenzar de los tres? Sin problema. Estuvo muy bien porque lo que escenificamos, por un lado, es que estas Navidades, que han sido coordinadas por la Concejalía de Cultura, para poder impulsar cualquier iniciativa en el Ayuntamiento, cualquiera, se necesita, por un lado, el impulso de la Concejalía responsable, en este caso Cultura, pero después el enriquecimiento de esa actividad, o incluso muchas veces posibilitar que esas acciones se puedan llevar a cabo, requiere de la participación de otras áreas, de otras concejalías. En este caso, pues se ha implicado comercio, se ha implicado obras, se implica deporte, accesibilidad, servicios sociales con una apuesta por unas Navidades inclusivas, cultura, turismo, energía. En este caso concreto de la Navidad, redundando en esto, lo que se escenificó ayer es precisamente que la apuesta del grupo de gobierno es una apuesta clara, el que el ayuntamiento es uno solo. Pueden haber concejalías, por supuesto, pero aquí hay que trabajar en equipo, y lo que más me agrada es que se ha pasado de hablar de inestabilidad institucional, de pérdida de recursos, de enfrentamientos, de ceses y dimisiones, a gestión. Y bueno, tanto mi compañera Raquel como mi compañero Juanjo seguro que explicarán ahora parte del programa, pero sí adelanto, y venía meses diciéndolo, creo que vamos a tener unas grandes Navidades en el municipio y que además vamos a tener algo histórico, que espero que sea la compañera Raquel la que lo anuncie, porque Pájara va a ser en Canarias, va a tener un reclamo y un atractivo navideño que es único, y no solo ya en Canarias, sino en el mundo. Raquel Acosta. Sí, bueno, como bien dice el alcalde, al final ha sido pues la unión y las ganas de que esto saliese adelante lo que ha hecho que los frutos estén ahí. Vamos a ver luego el resultado final cómo va. Sí, me gustaría matizar también que se quedó, porque es verdad, somos muchas áreas, obras, que al final son los que montan todo y no, coincidiendo... Obras, sí, la que me faltó fue educación. Ah, educación, vale, bueno. Obras Ángeles, que también implica educación. Sí. Bueno, da igual, al final, lo que hace que esto funcione, decía obras en este caso, porque me estoy viendo el tema de lo de la lajita, y por ejemplo, es que al final no es solo la Navidad, tienen actos de festejos, de cultura, de muchas actividades que al final se juntan, y por mucho que haya organización que la hemos intentado tener, siempre pues estamos tirando última hora de esos trabajadores. Con respecto, retomando todo el tema de lo que es la Navidad, y ese acto importante es el tema de que, bueno, que ya no es un secreto porque ya está por todas las redes sociales, se ha hecho bastante eco, ahí lo estamos viendo. Vamos, eso es un orgullo para este grupo de gobierno, el trabajo que está realizando el Centro de Mayores de la Tercera Edad de Pájara, porque es que llevan 9 meses ahí, pieza por pieza, cosiendo esa estelar de crochet, y nada, estamos muy orgullosos. Ellas, yo creo que al principio no sabían hasta el alcance que podría tener este proyecto. A Eva, darle las gracias de esas ideas que se le ocurren así, queriendo pues dar dinamización al centro. Y nada, hoy estaba, ahora mismo acabo de bajar, que por eso, gracias por retrasarlo un poquito, de arriba, que estaba con ellas. Y nada, la cara que tienen de ilusión y de alegría, simplemente porque yo creo que es más todo la parte social
que hay detrás de este proyecto y estamos contentísimos. Yo creo que no hay nadie de este grupo de gobierno y del pueblo de Pájara y en general del municipio de Pájara que diga que esto no es un orgullo. Al final es un atractivo turístico, pero como digo, esa parte de esos familiares acompañando, ahí estaban reclamándonos los hijos que los padres nos estaban haciendo el almuerzo, nos acaban de tirar de las orejas, pero dice nada, merece la pena y estamos muy contentos. Bueno, como comentaba el alcalde, algo que se siente orgulloso él especialmente, lo ha comentado, es que se habla de Pájara, se habla de lo que se está haciendo en Pájara y es algo que no estábamos acostumbrados. La legislatura anterior, lo decíamos antes en pre-campaña, también Juanjo lo comentaba, que se tiene que hablar de Pájara y de las consecuencias de lo que se realiza, no de nombres propios o de actos en singular, ¿no? Sí, quiero dar una anécdota de a colación de lo que estaba diciendo Raquel, es que ayer pasé a ver a las señoras como estaban tejiendo ya y ultimando, y les dije que llevaban 9 meses con la cabeza agachada, y ahora se van a pegar un mes mirando para arriba, porque el árbol es gigante, que luego no nos pidan fisios, ¿eh? Ya lo pidieron ya ahora. Lo pidieron. Totalmente normal, pero sí, esto va a poner la nota de humor. Sí, lo importante al final es que se hable de Pájara, y del beneficio que lleva que se hable de Pájara por todas las redes sociales, por toda la isla. Espero que venga gente de otros lados a mirar ese árbol, a mirar las navidades en todos los puntos, porque creo que el trabajo que ha hecho Pepe, nuestro compañero también de energía, es impresionante, y todos los pueblos van a tener sus puntos de embellecimiento, de luz, muy bonitos y muy atractivos, y luego las actividades que hay en todos los pueblos también, bueno, los pueblos, por decirlo, más grandes, que son La Lajita, Pájara, Costa Calma y Morrojable. Y como siempre decimos, invitar a la gente a que acuda, porque ver una plaza llena a nosotros nos motiva mucho más para seguir en esta línea de mejorar los eventos, hacerlos más grandes, para que al final haya un feedback entre ayuntamiento y ciudadanos y que todos estemos orgullosos, no solo de nuestros mayores, sino de nuestro pueblo y de nuestra Navidad. Prácticamente hasta 5 concejalías, contaba yo en la rueda de prensa, estaba la concejalía de turismo, la concejalía de comercio, la concejalía de energía, la concejalía de cultura, la concejalía de festejo, el alcalde a la cabeza, demostrando la cooperación, ¿no? Sí, porque además ya no solo las que hemos nombrado y que estaban en la rueda de prensa, porque no íbamos a salir todos en la rueda de prensa, obviamente, pero es que todas las áreas al final participan. Estábamos hablando de obras, pero también la compañera Ángeles está trabajando para que el AMPA pudiese tener también el protagonismo que merece en la programación navideña. Estamos hablando de áreas de comercio, como por ejemplo Altava, porque nosotros al final la Navidad no es que sea del ayuntamiento, es del municipio de Pájara. Ese es el concepto que nosotros estamos buscando. Pero es que después se me ha quedado atrás, por ejemplo, servicios, o sea, limpieza. Tienes que limpiar, tienes que mantenerlo todo limpio. Seguridad. Y es la única manera, porque si cada uno, y eso no quiere decir que, porque al final el protagonismo siempre es compartido. La gente cuando ve que algo funciona, alaba o ve que de manera satisfecha al ayuntamiento, pero cuando algo funciona mal, sea donde sea, en cualquier concejalía, es el ayuntamiento que está funcionando mal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar los recursos, y yo sinceramente estuve viendo, que no comparando, pero viendo las programaciones navideñas de Pájara respecto a otros sitios punteros de Canarias, y la nuestra es muy potente. Estamos hablando de más de 40 actividades, que este municipio es el más extenso que hay, que son 70 y pico kilómetros del puertito a Pájara, que ya no es solo concentrar la programación en la capital, que puede ser la localidad de Pájara, no, es que aquí tienes Pájara como el que da nombre al municipio, pero es que después tienes Costa Calma, que es una zona que para nosotros no es una zona exclusivamente turística, después tienes Morrojable, tienes La Lajita, y el poder, digamos que, buscar una solución que permita tener una potencialidad en cada pueblo con diferentes actividades, eso que ha sido coordinado por la Concejalía de Cultura, no es fácil, sinceramente no es fácil. Y a mí me enorgullece de que se hable de Pájara. Es de lo que se habla ahora, ¿no? Se está hablando de gestión. Algunos podrán opinar de una manera o de otra, pero se habla de gestión y de cosas que ahora sí se están haciendo. Y no hay que buscar culpables. Aquí se viene a buscar soluciones.
Algo que también estaba comentando la alcalde, lo que le voy a preguntar a la concejala, ¿no? El tema de poner actos o eventos en todos los sitios, son 70 kilómetros de municipio, en todas las localidades, para que, por ejemplo, la gente de Pájara, la gente de Costa Calma, la gente de Lajita, no diga, no, es que todo es morrojable, sino se distribuye por todo el municipio, ¿no? Sí, al final ese trabajo, pues está ahí, están siempre los técnicos, pues, cuidando que cada localidad tenga su protagonismo, y nosotros, bueno, siempre lo hemos dicho, que nosotros le damos la importancia a cada pueblo. Obviamente, cada uno tiene sus peculiaridades y tienes que trabajar según ellas, pero para nosotros, tanto Morroja, desde la punta del Faro de Jandía, como Pájara, son todos importantes, y así tenemos que trabajar. Es verdad que es muy complicado el tema del personal y demás, pero ellos siempre lo han entendido y así lo han hecho, porque esto sí, nosotros podemos tener las ideas, pero son ellos los que al final elaboran los informes, preparan cuadrantes, preparan eventos, y lo hacen con toda la ilusión del mundo, y yo creo que ese trabajo está bien reflejado en esta programación, que ya es el árbol, sí, hay que darle protagonismo, pero es que, como bien dice el alcalde, son 40 o más actividades que hay gracias a la colaboración de todas las áreas y cosas importantes, conciertos importantes, musicales importantes. Entonces, no sé, yo la verdad que estoy contentísima y súper agradecida con toda la predisposición, porque desde la primera reunión creo que todos teníamos claro, el alcalde fue: esto hay que mejorarlo y quiero unas buenas Navidades. Y yo creo que todo... Hay que hacer las mejores Navidades. Las mejores Navidades. Entonces, bueno, estamos... Yo creo que el trabajo... Vamos a ver ahora la aceptación, porque al final, como digo, nosotros somos meros gestores. Podemos saber y escuchar lo que la población quiere. Ahora es, pues, esa repercusión, esa iniciativa de que la gente participe. Algo que me consta que es así es que un evento no se pisara con otro, porque es algo que pasó la Navidad anterior, que se pisaba algún evento con otro. Este Navidad no va a ser así. No. Bueno, está coordinado de tal manera que pueda haber dos eventos a la misma hora, pero en diferentes localidades. Lo que no va a ocurrir es que un evento se haga el mismo día, a la misma hora, en una misma localidad. Entonces, por eso digo que la programación que se ha preparado y que se ha estado ultimando no es fácil, no es sencilla, para también compensar que todos los pueblos tengan diversas actividades, que un musical vaya a cuatro sitios, no uno solo, y eso hay que organizarlo, pero este año la verdad que la programación ha sido muy buena, y de hecho también a petición de la concejala hemos cogido y hemos sacado el portal de Belén del Centro de la Juventud y lo vamos a llevar al centro del pueblo, porque de esta manera va a tener mayor visibilidad. El tema de la iluminación va a ser muy novedosa. Yo sé que hay gente que está diciendo que hay menos iluminación que el año pasado. Yo a la gente lo que le digo es que esperen, que esto no se ha terminado. O sea, estamos colocando todavía. Prácticamente estamos en un 30% de lo que queremos colocar. Pero es que lo que es el entorno de la Plaza de los Pescadores va a ser espectacular. Se están incluso trayendo atracciones que no se habían traído nunca. Yo creo que va a ser unas grandes Navidades. Y si yo dije que confiaba en esto, es indudablemente por el equipo. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara es un equipazo. Lo digo con orgullo y manifiesto también que después, es verdad, somos dos organizaciones políticas, eso no se esconde. O sea, Partido Socialista es una organización, Coalición es otra, y cuando lleguen las elecciones, pues obviamente todos queremos el máximo resultado posible, pero siempre dentro de ese juego limpio. Porque yo lo he manifestado en más de una ocasión. O sea, mi responsabilidad como alcalde es que todo el mundo se sienta partícipe de las funciones de este gobierno y que se creen las condiciones necesarias para llevar este pacto más allá del próximo 2027. Esa es mi función y es en lo que voy a estar trabajando. Hablábamos esta mañana en el espacio de Hoy Más, fuera de antena, no en antena, que previsiblemente el acto de inauguración de las luces sea el 5 de diciembre. Y me comentaba el compañero Gilloneria si en Morrojable se pretende hacer un acto también de inauguración o no. Lo decía sobre todo por el tema del turismo, ¿no? Sí, el día 11 de diciembre será la inauguración del mercado con todo el ambiente colindante a la Plaza de los Pescadores aquí en Morrojable. Se inaugurará el mercado, que estará hasta el 30 de diciembre, y habrán las atracciones que comentaba el alcalde, y empezará la actividad en Morrojable como tal. Pero previamente, el día 5, sí que habrá un encendido también en Morro, iniciándose desde Pájara, lógicamente, que es donde es oficialmente el encendido. Y según tengo entendido, está previsto un tobogán sintético. Sí. Está previsto.
Está bien, pero no deberías saber esta información tú. Pero yo es que lo he escuchado en alguna entrevista. Sí, un tobogán de 35 metros. Como novedad, vamos a tener un tobogán de 35 metros. De largo, de alto creo que eran 3 metros, no recuerdo bien exactamente, pero creo que eran 3 metros de largo, donde tendrán sus trineos y donde los niños con sus padres podrán tirarse simulando esa nieve y esas montañas y tiradas de trineo que no tenemos aquí en Fuerteventura. Esas ideas, Juanjo, ¿dónde sale? Es decir, que a alguien se le ocurre, oye, un tobogán sintético. Porque no se ha visto, por lo menos yo en Fuerteventura no lo había visto. No se ha visto aquí, pero claro, tú te pones a indagar por internet y ves ese tipo de cosas. Y claro, te da envidia de que eso exista y no lo podamos tener. Por eso, en un principio dije, esto hay que tenerlo. Y bueno, se ha conseguido. Se verá a partir del 11 de diciembre. Y espero que la gente le guste, se anime. El modo de acceso será a través de unos tickets de comercio, porque se saca por la Concejalía de Comercio. Y espero que con esto se anime la gente a consumir en el comercio local y así pueda tirarse por el tobogán y otras atracciones que tendremos. Otra de las actividades que tendremos, si no me equivoco, es la parranda de cantadores. Yo creo que eso va a ser todo un espectáculo, sinceramente, ¿no? Sí, ya, bueno, casi se ha hecho tradicional. ¿Sí? Ya son tres o cuatro años que yo recuerde que vienen y cada vez pues se han consolidado más en Canarias, y entonces ese especial Disney siempre para el tema familiar con los niños y demás, pues es maravilloso el efecto que crean y las voces de estos artistas canarios. Así que es una de las cosas que decía, que al final también está el tema del árbol, el tobogán, pero que tenemos grandes actuaciones que disfrutar. El concierto de nuestra banda, tenemos el concierto de Tamara con Chago Melián. Entonces, bueno, que hay que ir poquito a poco dando esa publicidad, pero que también hay un trabajo ahí para tener actos y actos de calidad en el municipio. Ese concierto que acabas de comentar, el de Chago Melián, que es el único en la isla de Fuerteventura. Sí, así es. Hay que remarcarlo, ¿no? Sí. Ellos en su día se habló ya, porque siempre, aunque te profundizas en la Navidad, me hubiese gustado quizás todos que fuese antes, pero siempre vas teniendo cositas cuando estás en la cebadilla, estás pensando en otros actos. Y se nombró por ahí que iban a hacer un especial y, bueno, ellos se había dicho hasta final, hasta que no se contrata, pues no puedes concretar nada, pero sí se había mirado y, bueno, siempre estamos pendientes de estas cositas, de que también tengamos algo de exclusividad. Y yo creo que exclusividad nos sobra este año con muchas cosas, así que contentísimo. Bueno, alcalde, otra de las cosas que podemos hablar, que se trató también en el día de ayer, es que este grupo de gobierno ha dicho siempre, o muchas veces, que se están sacando obras que estaban bloqueadas de la legislatura anterior. Comentaba el concejal Miguel Ángel Grafiña que le tendría que hacer esa pregunta al concejal de obras, Alexis Alonso, o al alcalde anterior, que no entiende el por qué estaban bloqueadas estas obras. Bueno, eso tiene una explicación muy rápida y muy razonable. Si se está hablando de que las obras se están desbloqueando ahora, eso quiere decir que el actual grupo de gobierno está haciendo las cosas bien. Eso es, vamos, es de perogrullo. O sea, si ahora se está desbloqueando y es reconocido por la oposición que se están desbloqueando obras que estamos inaugurando, por ejemplo, el edificio de asuntos sociales, lo que quiere decir que el actual grupo de gobierno está funcionando bien, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes lo que faltaba? Faltaba desde mi punto de vista, pues, en el pasado mandato, que desde el Departamento de Contratación y desde la propia Alcaldía se tuviera la consideración de trabajar desde la perspectiva de lo que es un equipo de gobierno y desde marcar una serie de prioridades. Cuando el Departamento de Contratación depende de un alcalde y ese alcalde permite que durante 7 meses no se licite absolutamente nada, algo estás haciendo mal. Por tanto, me alegra que haya hecho esa apreciación el señor Miguel Ángel Grafiña, porque es reconocer que ahora sí se están haciendo las cosas. Y yo no miro para detrás, miro para adelante e insisto, este era el mejor pacto que se ha podido hacer, es el más fuerte y es el más eficaz, y lo vamos a ver al final de estos 4 años. El otro día me decían, incluso como crítica constructiva, lo voy a coger por ahí, que es que el grupo de gobierno de Pájara solo se dedica a hacer fiestas. No, las fiestas son las mismas, lo que pasa es que ahora hay más calidad en las fiestas. Es que ahora hay una apuesta de ayuda directa por parte del grupo de gobierno y no solo de la alcaldía a esas áreas para que puedan desarrollar su trabajo. Lo que no se puede hacer es que una persona, en este caso como era Raquel Acosta, en el pasado mandato, pasara a contratación el tema de la playa de la Cebada y estuviese durante meses sin sacarse, y que al final pues tuvieras que ir prácticamente deprisa y corriendo porque los plazos te comen.
este año salido vino India Martínez. ¿Por qué? Porque las cosas se trabajan con tiempo y se trabajan con dedicación. Y hoy le tocará un área de alguien del Partido Socialista y mañana un área de Coalición Canaria, pero es que la realidad es que al final son áreas del grupo de gobierno. Eso es lo que ha cambiado. Cuando yo escucho, es que se están haciendo más fiestas. No, se hicieron unas buenas fiestas del Carmen. ¿Por qué? Porque hubo una implicación directa. Porque lo que no se puede hacer es hacer fiestas por hacer. Y eso no quiere decir que este grupo de gobierno solo se dedique a esto. Es el grupo de gobierno que más está apoyando y aprobando proyectos y el grupo de gobierno que más está sacando licitación. Hoy mismo se empezó una obra, bueno, hace ya unos días, 800.000 euros en la plaza de San Miguel, lo que es la plaza de los Mantequillas. Va a ir todo remodelado por delante de los hoteles. Vamos a darle un aspecto más moderno y por tanto vamos a ser más competitivos en el ámbito turístico. Eso se ha conseguido ahora, pero es que también hemos aprobado el vallado del Barranco del Ciervo, que es una gran reclamación, que sacaremos a licitación en los próximos días. Vamos a inaugurar el espacio de las artes de Pepe Damas, o que también se desbloqueó el tema de la iluminación, el paseo de Costa Calma, se sustituyeron los céspedes de los campos artificiales del municipio, exceptuando el de la Lajita, que es un problema y que esperamos que se resuelva. También se continúa con el plan de asfaltado, que en Costa Calma en estos momentos se están asfaltando 16 calles, se está trabajando en un pliego de limpieza que va a alcanzar los 4 millones de euros y estamos hablando de un verano de por medio y en apenas 5 meses. Por tanto, yo le agradezco a la oposición con sinceridad que reconozca que se está trabajando y no voy a estar hablando del pasado, sino del presente y del futuro. Bueno, otra de las cosas que podemos hablar también en personal, por ejemplo, es que se va a aumentar la plantilla de policía local. Prácticamente se está terminando ya con esos, no sé si informes o cómo se llama, ¿no? Sí, no, informes no, es que el tribunal se reúne y pues sigan el procedimiento. Justamente hoy conseguí hablar pues con para ver cómo seguía la situación y ya van a convocar para este mes que empieza diciembre el siguiente examen. Es verdad que al final viene una fecha un poquito de festivas y demás y todo se paraliza, pero que ahora sí van a coger el ritmo porque quedaba y apenas 2-3 pruebas. Entonces a nosotros también nos viene bien porque justamente acabo de llegar de Pájaro de una mesa de general de negociación donde hemos llevado pues la nueva oferta de empleo público donde aumentamos 3 policías más. Entonces de los 6 iniciales pasamos a 9 y ahora son 12. Esperemos que el procedimiento todo siga bien y se puedan cubrir, pero que si no, no pasaría nada, porque lo que queremos hacer es seguidamente iniciar un nuevo procedimiento. Y a mí es que un poco con el tema ya de las cosas tan importantes que han hablado de obras, pero con el personal mismo que teníamos claro que lo que se tenía que trabajar, estamos con toda la estabilización del personal, que hoy justamente también había un tribunal reuniéndose para otras nuevas plazas estabilizadas, y creo que nos quedan, sacando las 8 que vamos a sacar nuevas, 4. Es decir, que tendríamos la totalidad de las personas estabilizar a principio de año, estabilizadas en el ayuntamiento, que te abre, pues se está trabajando en la elaboración de la RPT, en la promoción interna. Es decir, son cosas que se están avanzando, que no hace falta, todo el mundo conocemos el tiempo que llevaba parado, y aquí, partiendo desde la alcaldía, con el grupo de gobierno, se ha dicho, vamos a seguir esta línea, y es la que se ha seguido. El señor Miguel Ángel mismo, en la última comisión, estaba sorprendido por las nuevas contrataciones de juristas. Son 4 juristas nuevos en el Ayuntamiento de Pájara. Entonces, yo creo que hay que también reconocer y saber valorar todo el trabajo que se está haciendo en conjunto de este grupo de gobierno. Juanjo, comentaba el alcalde hasta ahora mismo el tema de las fiestas, pero claro, no solamente fiestas, sino también comercio, por ejemplo, Oktoberfest, el Halloween, a la Navidad, es decir, se han hecho campañas de dinamización aquí, apoyando al pequeño comercio. Ganó Tomás el premio de Halloween, que lo colgábamos también en nuestra red social, ¿no? No solo se premió al mejor comercio, por decirlo así, o al mejor escaparate, al disfraz, sino que también a los disfraces también, y tenían directamente que gastarse ese premio en comercio de locales, ya no solo la zona comercial, sino también de todo el municipio. Sí, se están haciendo actividades y la idea es seguir en esa línea, como dice la compañera. Al final tenemos que buscar la manera de que realmente esas dos calles que llevan muertas tanto tiempo se reactiven. Yo no soy partidario de que se reactiven con coches, sinceramente, sino con lo bonitas que están, hay que reactivarlas de una manera de paseo, como son semipeatonales. Y la manera que entiendo que debe hacerse es o con actividades de este tipo o con embellecimiento. Estamos trabajando en ello, en las dos cosas a la vez. Es verdad que no sale todo con la velocidad que uno quiere,
pero bueno, me estoy adesentando al ayuntamiento, que llevo poquito tiempo. Yo siempre quiero ir rápido. Estamos preparando el año que viene ya directamente con comercio, pues tengo una serie de cosas que quiero realizar, eventos nuevos, otros eventos que se mantienen como tal, pero la intención es esa, que se repercuta directamente en el comercio local y en el bienestar al final social de todos los vecinos. Alcalde, lo que me queda a mí por lo menos claro es que querer es poder. Lo decía usted en pre-campaña, el ayuntamiento no está para incordiar a los vecinos, sino para facilitar la convivencia y facilitar a todo el mundo el que pueda vivir tranquilo y poder prosperar. Lo ha dicho también en varias publicaciones en su red social, muchos comercios abriendo también en la zona comercial de Morrojable, ¿no? Sí, y de hecho, comercios y locales destinados a otras actividades. Por ejemplo, en el día de mañana abre una academia. O sea, Morrojable y el municipio de Pájara en sí está despertando, y sobre todo algo muy importante, la gente joven está abriendo locales de diversa índole, ¿no? Diversas actividades. Y eso a nosotros nos enorgullece. Además, me lo dice, el otro día me dijo un taxista, dice, llevo 30 años de taxista y el mes de noviembre más potente que yo he visto ha sido esta hora. Dice, mira que llevo años en el taxi. Están viendo también que el grupo de gobierno está intentando cambiar la imagen del municipio, pero siempre para mejor. Ya no solo en cuestión de obras, miren, algo tan sencillo como la iluminación azul que tenía la Virgen que hizo Juan Miguel Cuba, cambiarla por el color blanco, iluminar la torre, cambiar las letras de Morrojable en azul, ponerlas en blanco, ponerles una luz bonita. La entrada ya al pueblo de Morrojable, simplemente, o sea, el que entra a Morrojable ya entra y da otra imagen. Y eso es lo que queremos hacer con todos los pueblos. Hemos impulsado una ruta de senderismo, vamos ahora a sacar la ruta etnográfica, ya se está trabajando en cultura y en mayores para dar sus nuevas sorpresas el año que viene, en comercio se está vinculando toda la actividad turística también a la comercial. Antes, por ejemplo, hablábamos de la Navidad, pues se va a poner una guagua que va a pasar por todos los hoteles y va a ser el traslado de ida. Ya la vuelta la tendrán que hacer en taxis o en otros medios, porque al final lo que nosotros pretendemos con esto es el retorno, o sea, que la gente salga a la calle, que disfrute, que se sienta orgulloso de lo que está haciendo, de las navidades que tiene, y que estén en la calle pasando cada actividad, tener un gran fin de año, tener unos buenos carnavales, y todo eso aderezado de lo que realmente también a nosotros pues ponemos siempre por delante, que es las inversiones, las infraestructuras, la atención social. Pero una cosa no quita la otra, y de hecho, pues por eso, entiendo que nosotros, Pájara no estaba para más discusiones. Creo que Coalición Canaria y el Partido Socialista han hecho un examen de conciencia, hemos sido también, las cosas como son, responsables de la inestabilidad de los últimos 4 años, y no nos hubiésemos perdonado el volver otra vez a esas andadas. Han pactado las dos fuerzas más votadas, hay un reparto equitativo y justo de las áreas de gobierno. Y yo como alcalde lo que tengo claro es que a mí me entra al despacho alguien de Coalición Canaria o del Partido Socialista y yo no miro colores políticos, miro ayudar. Y yo creo que eso en la Navidad se está notando. También es verdad, algunos dicen, es verdad, yo me senté con ellos y les dije, yo quiero una gran Navidad, es verdad que a mí me encanta la Navidad. Quizás a lo mejor sí, quizás si no me hubiese gustado tanto la Navidad, a lo mejor no hubiera ni yo nada, pero es que a mí me encanta la Navidad, yo soy de los que viajan en Navidad. Porque me encanta. Y yo decía, digo, pero si nosotros en Morrojable tenemos los recursos que tienen otros municipios, ¿por qué no impulsarlo este año? Pues la gente cuando vaya a la Plaza de los Pescadores y el día 5 arriba a Pájara, se va a sorprender. Algo que ha comentado el alcalde es algo que funcionó muy bien en Oktoberfest, que fue el poner una guagua para poder traer a los turistas, y lo comentabas también en la última entrevista que te había hecho, Juanjo, el intentar incluir al turista en el pueblo de Morrojable. Lo he dicho, creo que cada vez que vengo, sí, o por lo menos sí, después de que estamos gobernando, creo que es un hándicap que había, que es que el turista se queda encerrado en el hotel. Es verdad que tienen, los hoteles que tenemos son muy buenos y tienen un montón de ofertas, tanto de bares como comercios, como música, cultura en general, pero tenemos que romper ese hándicap y atraer al turista aquí, hacer que las zonas comerciales, ya sea Morrojable, Costa Calma, llevarlos a la Lajita con cualquier tipo de oferta, que las zonas comerciales sean visitadas por los turistas, porque al final nos doblan prácticamente en número a la población censada en el municipio. Y si tenemos el doble de población que viene y que cada semana se renueva, porque se renueva cada semana prácticamente, pues tenemos que buscar la manera de sacarlos de los hoteles. Con un día que salga, ya va a haber el beneficio el comerciante, la persona que está desde su casa y ve que sus calles están transitadas.
porque también habría más seguridad, no habría esa desolación que a veces se ve en las calles, por lo que sea, por lo que fuera, porque no hay seguridad, porque no hay luz, por lo que sea. Pero si hay gente en la calle, como que da más sensación de seguridad. Y yo creo que es algo por lo que me tengo que preocupar realmente, el atraer al turista a los pueblos. Ya no solo Morrojales, ya no solo la zona comercial abierta que tenemos, sino a Costa Calma, que también hay mucho turista, a La Lajita, que no hay tanto hotel alrededor, ni mucho menos, a Pájara, a Jui, que ya de por sí ya tienen sus turistas. Pero si podemos intentar que aumente esa cantidad, bienvenido sea. Raquel, comentaba el alcalde ahora el tema de los mayores. ¿Qué te piden los mayores? ¿Qué es lo que demandan los mayores a la concejala? Si te digo hoy, me piden oficio. No. Ellos un poco... Hablaron hasta con la enfermera del centro de salud, que lo sepa. Sí. No. Hoy ellos estaban hoy reivindicando los de Pájara, los de aquí en Morrojable, que también pasé ahora antes de venir. Pues ellos lo que un poco que quieren es que se mantenga, que se está iniciando, porque hay un contrato ahora bastante importante del tema de actividades cognitivas y lo que es ejercicio físico. Yo creo que al final se tiene que basar mucho en eso, que sí, que hay viajes, hay excursiones, hay convivencia, pero al final los centros se tienen que dedicar un poco también pues a ese cuidado específico hacia ellos, mimarlos un poquito más y nada, yo aquí que tengo al enfermero, también podrá darme muchas ideas que se puedan llevar a cabo con ellos, pero lo que quieren es eso, ellos como dicen, ya mi labor está hecha en la vida, entonces lo que queremos es disfrutar y mantenernos, y al final pues esa es la idea siempre, que tengan esa variedad en talleres y en lo que sea de viajes, de ocio y tiempo libre, y bueno, yo creo que poquito a poco se va consiguiendo. Ya me están preguntando, acabamos de llegar y ya me están preguntando por el viaje. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué tal estuvo el viaje este de que hicieron la última vez, no? Muy bien, la verdad que yo no sé, nombramos cualquier actividad y están como locos, ya tenemos, me digo, pues tenemos que llevar a contratar 4 guaguas más cada vez que salimos. Tenían, vamos, Juanjo, que fue la primera vez también que participó, es verdad que no pudo estar el viaje completo, sé que se fue con mucha pena porque tenía compromisos aquí. Pena y envidia. Sí, pero ellos felices, al final es una manera también, porque como se estaba diciendo antes, la peculiaridad de cada pueblo, porque es verdad, cuando se juntan y se ven después de tanto tiempo, ellos estaban encantados, y a nosotros lo que nos queda es disfrutar de ellos, porque al final pues es la experiencia de vida, y que ellos estén contentos y estén a gusto nos hacen que nosotros al final aprendamos y de muchas cosas que ven que quizás a nosotros se nos escapa por juventud o por lo que sea. Entonces nada, todo lo que yo creo que el grupo de gobierno en general lo tiene claro, y vamos a seguir apostando por este tipo de actividades y que cada vez mejoren, y no hay nada como pues sacar a licitación, que todos los técnicos te digan adecuadamente cómo se tienen que hacer las cosas y funcionan, porque al final se ha visto reflejado que el viaje ha sido genial. Es verdad que nos incorporamos y el viaje era inmediato, quizás ahora ya vamos a sentarnos para lo que es el del año que viene y qué cosas que hay que mejorar con el tema, por ejemplo, de los traslados. Es verdad que al final, si no lo haces con tiempo, un vuelo, pues a estas alturas ya hay un año completo que está cerrado. Entonces, esas cosas que al final hace que viviéndolo es como se mejoran. Y bueno, pues contentísima con todo el tema de los mayores. Algo que también ha mejorado, y yo estoy orgulloso, y de verdad lo digo, de que se está haciendo, es la juventud. Se está haciendo ese grupo motor aquí en Morrojable. El primer día que vi aquí cerca de 80 chiquillos, y dije, pero Juanjo, ¿de dónde sacaste tanta gente? Yo sé que hay juventud aquí en Pájara, pero tanto. La verdad es que con eso sí que estoy bastante orgulloso también, porque de no tener ese grupo motor aquí instalado, de tener solo 5 niños a la semana, a tener tanta cantidad y tanta demanda, porque nos siguen demandando que abramos un nuevo grupo. Ya se están conversaciones con el Cabildo no puede asumir personal, a ver si el año que viene podemos hacer de alguna otra manera que se pueda abrir otro grupo motor, para tener en vez de un día a la semana, 2 días a la semana, y así ampliar a 60 niños, porque a día de hoy, por como está dirigido el plan, son 30 niños nada más a la semana por actividad. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a seguir intentando apoyar a esos jóvenes que
que sé que vienen aquí, pero también salen a la playa, hacen actividades en la playa, hacen actividades en la Plaza de los Pescadores, pasean simplemente, comparten, hablan, discuten, y eso al final en la juventud es súper necesario. No, prefiero mil veces eso a que estén en sus casas encerrados, ya sea con el móvil, con el videojuego, con el ordenador, con lo que sea. Prefiero que se relacionen y que pase eso que nosotros teníamos mucho antes con la, sí, con las escanalifis, con los teatros que hacíamos, con muchas cosas que se ha perdido por desgracia. Y ojalá podamos recuperar, aunque sea el 50% de lo que teníamos en aquella famosa Casa de la Cultura que teníamos en la calle del Carmen. Totalmente. Oiga, quería romper una lanza antes a favor de la tercera edad de Pájara, porque lo que decía antes Raquel, nos están dando prácticamente una lección de vida con lo que han hecho. Sí. Porque es un trabajo de meses, y ojalá desde mi Concejalía de Comercio lanzo un dardito a los comerciantes y se quieran picar para el año que viene, tener algo también llamativo y espectacular como lo han hecho las chicas de la tercera edad. Felicitar a Raquel, sobre todo porque es un trabajo magnífico, y a Eva, y a todas las señoras, a los maridos que la acompañan, porque el otro día dice que estaban haciendo una cadena humana para poder transportar material. Se ha implicado todo el pueblo, y eso es de quitarse el sombrero, lección de vida total. Y eso que dicen, que es verdad, que yo se lo he escuchado también, como dijo la compañera Raquel, de que nuestro trabajo está hecho. No, nos acaban de demostrar que no está hecho, que las necesitamos y mucho, porque para nosotros es un orgullo. Igual me imagino que pensaremos todos lo mismo con la Murga, que también cumple 30 años y son unas señoras ahí luchando a tope desde, 30 años. Y por eso quería lanzar romper esta lanza y lanzar este dardo al comercio, a ver si se animan el año que viene, a que yo sé que actúan y que van a embellecer los escaparates, pero me gustaría que hicieran algo tan espectacular como eso. Tú nombra a la Murga que este año te toca a ti. Lo de los drones ya se lo tiene ya. Pero no lo repito. Ya lo pasé ya, ahora es que venga lo que tenga que venir, como buenos colaboradores que hemos sido con la Murga. Pues el tema de los mayores, hasta tal punto de que no se conforman con los 22 metros, sino que ya están pensando el año que viene en más. Y realmente nosotros tenemos que coger conciencia, ya no de lo que han hecho, sino de la importancia que tienen lo que han hecho. O sea, el mundo, tantos países, tantos miles de millones de personas. Portugal tenía el récord Guinness, lo tiene en la actualidad. Primero lo tenía Ecuador en el 2022, y en el 2023, con 17 metros 90 centímetros, lo tiene, y un diámetro de 5 metros, Portugal. Estamos hablando de que Pájara, una localidad pequeña del mundo, va a ser capaz de hacer un árbol de 22 metros de altura y 8 metros de diámetro. Eso es único en el mundo. Por lo cual, ese atractivo navideño pasará a ser también un atractivo turístico y un orgullo. Yo estoy convencido que eso va a ser un orgullo y que el día 5 lo vamos a ver. Y además, sobre todo, como comentaban antes, es la unión, es decir, todos juntos para hacer un bien común, que es por el municipio de Pájara, que es ese árbol que va a ser atractivo turístico, y seguramente mucha gente vendrá exclusivamente a Pájara a ver ese árbol de crochet, porque es único. Exacto. Mire, cuando se habla mucho de la unión hace la fuerza, si no se practica, es como la administración pública. Imagínense que ellas dijeran, pues no hay unión, y que cada una quiera hacer una cosa. Una quiere hacer pues un árbol de Navidad, el otro una bola, el otro... No hubieran hecho nada, al 100%. O imagínense que haya una concejalía cualquiera. Vamos a poner una de las que no esté aquí. Por ejemplo, compañero de deporte, que él quiera tomar las decisiones solo y que no tuviese ayuda de nadie. No, cada uno, estos son reinos de taifa, cada uno es el área de cada uno, no sale. Necesitarás la ayuda de energía, necesitarás la ayuda de obra, la ayuda de limpieza, la ayuda de seguridad para cualquier evento que haga. Por tanto, el trabajo en equipo es fundamental. Luego, la cuestión electoral, a la gente no le importa eso. Nosotros, eso vivimos más los políticos de eso, de esa intensidad electoral, que la gente. La gente lo que quiere es, quiero sentirme orgulloso del sitio en el que vivo y del gobierno que tengo, punto.
Y si esto está sucio, quiero que se limpie. Y si esta fiesta no me ha gustado, quiero que el año que viene se mejore. Y quiero que sea un orgullo. Y eso es de lo que se trata. Y si esa obra no ha salido, quiero que salga. Y después, en las elecciones, los partidos políticos, pues uno dice una cosa, otro dicen otra, pero yo creo que la elegancia que caracteriza a este grupo de gobierno se va a mantener en los próximos el próximo mandato, y estoy convencido que también en el siguiente. Como se dice, cada uno en mayo, que cada uno pesque con su caña, ¿no? Pero eso es normal, eso ya llegará, pero la verdad que a mí sinceramente no me preocupa, porque yo creo que si los dos partidos políticos somos capaces de gestionar los recursos públicos como esperan los vecinos y vecinas, no habrá ningún problema. Es más, podrá aumentar la representatividad de ambos partidos en las próximas elecciones con el trabajo, porque es lo que se visualiza. Para ir cerrando, que van a ser ahora mismo la una del mediodía, las fiestas de la Lajita comienzan en el día de hoy a las 11 de la mañana, tenían ese engalanamiento, y a partir de las 5 ese torneo de bola ganaré, el concurso de escaparates a lo largo de la semana y un sinfín de actividades en la Lajita, Juanjo. Sí, la verdad que sí, la comisión de fiestas de este año es nueva, son jóvenes que se han decidido a meter en la comisión de fiestas y han hecho trabajos como estos, que están desde hace un mes, perdón Raquel que te pise, desde hace un mes vendiendo calendarios, bolsitas, números de sorteos, bingos, etc, para poder recaudar dinero y tener las fiestas que ellos consideraban mejor. Hay muchísimas actividades. Y cada vez que le preguntabas, más querían. Tenías que poner un freno, porque es que si no, tenían ahí actividades durante 40 días. y bueno, es verdad que la fiesta está en mitad de un puente importante, y en mitad de la Navidad, en mitad de toda esta festividad. Pero bueno, desde el Ayuntamiento, desde el Grupo de Gobierno, queríamos apoyar esta localidad, porque bastante han sufrido ya también con el tema del agua y todas estas cosas que han tenido por detrás, como para no tener unas fiestas en las que se sintieran dignos ellos. Que es verdad que algunos critican que hayan más fiestas, no son más fiestas, son las mismas fiestas, lo que le hemos dado dignidad a alguna fiesta. No como antes, que lo único que se hacía era esperar el cartel de un día para otro para saber lo que había en la misma semana de fiesta. No quiero criticar, no quiero pensar en lo de atrás, ni mucho menos, pero me parece curioso que se ponga como coletilla, no como crítica, sino como coletilla, cada vez más fiestas, no, son las mismas, lo que son, como dijo el alcalde antes, mejores, por lo menos vistas desde el punto de vista de la ciudadanía, que son los que nos valoran a nosotros. Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Juanjo? Y me gustaría, si me permite, sí, claro, que sea la compañera Raquel Acosta la que recuerde el tema del día 5, a qué hora es. Porque el acto va a ser espectacular, así como el del día 11, pero sí que me gustaría decir una cosa que es bastante curiosa, ¿no? El tener fiestas, el que la gente pueda disfrutar, que eso no está reñido con la gestión, la policía, la limpieza. Hoy mismo, tanto el compañero Alexis Alonso como yo, hemos verificado el comienzo de una nueva obra, como decía anteriormente. No está reñido una cosa con la otra. Porque yo no quiero un municipio de gente amargada, quiero un municipio de gente que salga a la calle, que disfrute y que pueda estar en la calle disfrutando de todas las cosas que se ponen al servicio. Pero ese tipo de cuestiones que se ponen en la mesa a veces, ¿no? Y se dice, pues mira, porque nada más que se dedican a fiestas. Hombre, yo a esas personas que lo dicen les animo, con total sinceridad, a que salgan a disfrutar también más a menudo de las fiestas, de hablar con los compañeros que están en las cafeterías, en las peluquerías, incluso en algún bar, para interactuar fuera de lo que es las campañas electorales, porque es sano. Es sano pasear por el pueblo más allá del periodo electoral. Es fácil llegar al periodo electoral y estirar la mano y el cuello, pero es sano hacerlo los 4 años. Yo lo practico los 4 años y se los recomiendo a aquellos que quieren darnos lecciones. Yo creo, antes de darle paso a Raquel para hacer la entrevista con ese horario del día 5, que también lo que ha cambiado es que por lo menos se escucha a las comisiones de fiesta y están ahí, se une y no directamente se le dice no, eso no se puede hacer, sino se escucha y se tiene en cuenta lo que el pueblo quiere, que realmente las fiestas al final las tendría que hacer el pueblo y son para la gente, a fin de cuentas. Es literalmente nuestro trabajo, escuchar al pueblo. Por supuesto. Es literalmente nuestro trabajo. Lo puedes escuchar más o menos, depende de una serie de cuestiones económicas o lo que sea, pero es nuestro trabajo escuchar al pueblo e intentar, no siempre se podrá todo lo que quieren, como te digo, porque si no sería interminable, pero intentar darle la notoriedad o la importancia que lleva cada sitio y cada comisión.
Bueno, lo dicho. Y más si trabajan, como en este caso, perdona que, sí, que sí. Más si trabajan como en este caso, desde meses atrás, con cierto riesgo económico que ellos ponen de su bolsillo para poder recaudar dinero y luego invertirlo directamente en la fiesta. Ahora sí, Raquel Acosta cierra este espacio recordando el día 5 y el día 11, como comentaba el alcalde. Sí, también porque antes de cerrar, sí es verdad que creo que se nos ha quedado en la parte deportiva la carrera de Cristian Moreno. Cierto, cierto. Que creo que es muy importante. ¿Sí? Al final, pues bueno, fue un gran atleta y todos los tenemos en nuestro corazón y la familia siempre se une y agradece que se haga ese reconocimiento. Y sé que el compañero José Benito ha estado haciendo un gran trabajo. Y nada, bueno, yo invitarles, aparte de que a este evento, pues el día 5, que yo creo que todo parte ese día, simplemente por lo que hemos dicho, todo lo que hemos manifestado, el tema social y emocional que se ha puesto en esta actividad, que invitarles a que vayan a las 7 de la tarde a la plaza de Pájara, que tendremos un acto a la altura de lo que merecen y de lo que merecemos nuestro municipio. Y luego en general tenemos una gran variedad de actividades a las que ir. El programa estará publicado y bueno, ya cada compañero, si habrá alguna entrevista, también irán dando detalles, porque aparte de movernos hacia Pájara a ver ese árbol, es digno de ver, como dice el alcalde, que esperen, porque el compañero Pepe, con el tema de la iluminación, está muy enfocado y ha intentado hacer algo especial, algo diferente. Y bueno, tenemos muchos atractivos durante todo este mes casi completo, con nuestras cabalgatas de Reyes, que también es un despliegue muy grande. Entonces, desde aquí desearle felices fiestas si no paso por aquí, y que, bueno, de verdad, que participen, porque se ha hecho todo con mucho mimo y cuidado. Pues Juan José Viera, Raquel Acosta, Alejandro Jorge, de verdad, gracias por venir y participar en este espacio de los Entrenamientos Pájaros de Forma. Gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. 1:03, los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Lo dicho, hasta entonces. Chao, chao. Pescado.